aquí. Yo soy Anabel Rosas, soy periodista, voy a tener el honor de acompañaros durante toda esta jornada y conducir un poco las presentaciones de los ponentes. Y antes de nada quiero deciros que para mí es un honor estar aquí hoy. Quiero darle las gracias a Eliseo Quintanilla por contar conmigo para esta experiencia. Los periodistas, bueno, pues tenemos contacto con mucha gente y con muchos temas y con muchas iniciativas, pero lo cierto es que unas nos gustan más que otras. Y esta es de las que enamora desde el primer momento. Y, bueno, más que nada, enamora porque es una iniciativa que nace de la sociedad civil. Es un proyecto de inquietudes para darle un impulso al pueblo. Es muy bonito que la gente de un lugar se junte para que pasen cosas buenas para su pueblo, para su municipio. Y hablando un poco con el coordinador de las comisiones, me decía, bueno, detectamos un cúmulo de circunstancias que están dando lugar al empobrecimiento del pueblo, y eso es lo que nos movió a trabajar, a formar estas comisiones, a ponernos manos a la obra, porque la verdad es que si queremos que pasen cosas, hay que hacer cosas. Decía que es una iniciativa de la sociedad civil que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y de instituciones importantes que tienen mucho que decir en esta cuestión, como es la Cámara de Comercio, como es ASAJA. Hoy estamos todos aquí reunidos para escuchar las conclusiones de estos estudios, de estas ponencias que se hacen con el objetivo de que Relleu mejore. Son docentes, arquitectos, ingenieros, farmacéuticos, gentes, bueno, pues que pertenecen a muchas disciplinas, que simplemente se han juntado, que tienen un objetivo común, que es mejorar Relleu, buscar soluciones al despoblamiento, al problema del agua, poner en valor las joyas arquitectónicas. Y en eso va a consistir esta jornada de hoy, que es la primera jornada de reflexión Relleu Marina Baixa, con estos tres temas sobre la mesa, importantísimos, estas tres cuestiones: despoblamiento, agua y joyas arquitectónicas. Y yo creo que es una jornada que va a dar mucho de sí. Además, quienes la han promovido me cuentan que es la primera, pero solo la primera de muchas, que cada año pues esta iniciativa, que tiene vocación de continuidad, pues se volverá a repetir una y otra vez hasta que veamos resultados en Relleu. Acabamos de llegar de una visita al pantano que nos ha dirigido espectacularmente bien José Daniel Senabre, profesor de Historia, y ahora lo que toca es inaugurar esta jornada, excusar la presencia del alcalde, que por motivos de trabajo no ha podido estar con nosotros. Sí que nos acompaña el concejal de Agricultura y Hacienda, Kiko Pérez Santamaría. Gracias, Kiko, por estar aquí hoy y representar ese apoyo que el Ayuntamiento ha prestado a esta iniciativa ciudadana. Y sin más, vamos a comenzar ya. Nos esperan tres ponencias muy interesantes. La primera de ellas, nos acompañan aquí los tres portavoces de las comisiones de trabajo. La primera ponencia es despoblación rural. Va a ser impartida por el portavoz de la comisión, don Basilio Leralta, y esta comisión ha estado formada por Hugo Quintanilla, Antonio Seba y María Pilar Linares. Comenzamos ya, les pedimos a los otros dos ponentes que ocupen su lugar al margen de la sala, porque así podremos tener todos mejor visión de la pantalla, y le damos ya la palabra al primer ponente, que nos va... Soy arquitecto técnico y soy vecino y residente en Relleu. Bueno, pues estoy aquí en parte porque soy invitado a formar parte de esta comisión y me parece interesante, entonces acepté. Y bueno, pues después de unos días de reflexiones que nos hemos juntado el equipo que hemos estado trabajando juntos, pues hemos elaborado un pequeño documento que os vamos a presentar ahora, y una serie de conclusiones. Y bueno, pues me han encargado a mí que os haga la presentación. Bueno, pues la persona que hemos formado la comisión ya ha sido nombrada. Vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es el municipio de Relleu. Relleu es un municipio de entorno rural, situado en la montaña de Alicante, y está muy bien ubicado. Está situado a una distancia de 32 kilómetros de Benidorm, que es una referencia turística nacional e internacional, realmente. Y además está situado a 40 kilómetros de Alicante, que es la capital de provincia, o sea, es el entorno político de la zona.
muy bien situado, muy cerquita. Dispone actualmente de una población que puede rondar sobre los 1.200 habitantes, principalmente, pues hoy en día se dedica a sectores servicios, aunque el sector agrícola tiene cierta relevancia aún, principalmente en el cultivo de almendros y de olivos. Bueno, viendo un poco la curva demográfica que se genera, pues vemos una caída progresiva en el tiempo, que además, pues bueno, coincide con la revolución industrial, evidentemente el entorno agrario se va despoblando, la gente migra a las grandes ciudades, hay más oportunidades, y esto pues es un efecto generalizado en todo el ámbito nacional, ¿no? Pero hay un tema interesante, ¿no? Hay un fenómeno de recuperación de población muy interesante que hay que estudiar, o por lo menos fijarse en él. Este fenómeno se produce durante los años 2003 al 2012, en el que el término municipal de Rayo, que partía de una población de 700 habitantes, que es un poco, de repente se convierte en 1.500, o sea, se duplica la población. Y entonces es un fenómeno que se tiene en cuenta. A partir del año 2012, pues otra vez se vuelve a producir una caída de forma pronunciada, pues, un poco paralela a la que se caía del principio del siglo XX, y vuelve a crecer, bueno, pues, estamos otra vez en el de crecimiento. Sin embargo, si analizamos datos de la Marina Baixa en general, bueno, estos son datos que han sacado de la Generalitat Valenciana, del programa de Portalados, vemos que la media de la Marina Baixa es muy compleja, pero bueno, la media es que es estable, es bastante estable en el tiempo, incluso en crecimiento, si valoramos, por ejemplo, del año 2004 hasta el año 2018, vemos que la curva tiene un poco de altibajo, pero estable y en crecimiento. O sea, se dan unas circunstancias en que no hay un entorno en general, en el ámbito de relleno, que sea negativo. O sea, es un entorno positivo, crecimiento de población, mantenimiento. Sin embargo, en relleno sí que existe una caída de población acusada. Si estudiamos la pirámide poblacional de relleno, en función de hombres y mujeres y a nivel de edades, pues observamos que evidentemente, pues relleno, se observa que la población mayoritaria es una población mayor, que oscila entre 50 y 60 años. Es por tanto una población envejecida. También observamos que las personas entre 0 y 4 años son pocas, con lo cual se puede decir que hay pocos nacimientos. Y luego hay una cosa curiosa, en esta pirámide se produce un cinturón que corresponde a las poblaciones entre 20 y 30 años, ¿vale? Una edad pues, de gente que hay que tener en cuenta, que aquí es muy baja. Sin embargo, hay una vuelta a ver un ensanchamiento de la pirámide de la población de 5 años. Bueno, si analizamos estos datos, pues se ve que hay una población importante entre 30 y 55 años que posiblemente son las personas que se establecieron en el municipio en el periodo de crecimiento. Además de eso, se ve que hay una población importante entre 5 y 20 años que posiblemente se corresponden con los hijos de estas personas. Y lo que se observa claramente es que hay una fuga de población entre 20 y 30 años que posiblemente buscan establecerse en lugares donde tengan más oportunidades. La tendencia real es que hay una pérdida de población, una caída de nacimientos en una población mayoritaria entre 55 y 75 años. Eso es la calidad de las curvas que nos encontramos. Bueno, por otro lado, vamos a analizar un poquito el sector agrícola, que también, bueno, pues, como tiene su interés, pues hay que tratarlo. El término municipal es el que más superficie tiene de la mina Baixa, teniendo en cuenta que es el que más terreno protegido tiene. Dispone de unas 3.500 hectáreas agrícolas, de las cuales ya hay abandonadas el 48%. Actualmente, de las 1.900 hectáreas aproximadas que hay plantadas, 500 son de regadío, 900 aproximadamente son de almendros y 500 son de olivar. Existe un claro abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y lo que es claro es que no hay tampoco un relevo generacional por falta de oportunidades, por falta de competitividad, una serie de cosas. Con lo cual, volvemos a que hay un envejecimiento del sector. Desde el punto de vista industrial, el sector secundario, pues tendríamos que actualmente existe muy poca actividad industrial, básicamente son actividades ligadas a la industria agropecuaria, consiste en transformación, en dos almazaras, en transformación de aceituna en aceituna privada, dada servicio al municipio. Por otra parte, cabe comentar que existió una fuerte actividad industrial en el sector de la construcción, coincidiendo con la época del boom inmobiliario, lo que generó una ampliación del municipio en casas y que permitió que aquí viniera la gente pues, a establecerse y también permitió pues, el crecimiento de ese momento. Analizando estos servicios, pues tenemos que la oferta, pues existe una oferta importante de restauración, casas rurales, viviendas de alquiler rural, comercios que cubren a veces, pero no es suficiente la demanda de estos servicios. También el municipio cuenta con muy buenas instalaciones, porque existe un polideportivo que está bastante bien, una oficina municipal que está también muy bien, un centro de salud que funciona todos los días, con un servicio médico y enfermera que está muy bien para el municipio que es. Y pone de museo, o sea, que es un pueblo que tiene unas instalaciones, unas infraestructuras que están muy correctas, muy buenas instalaciones.
En cuanto a los lugares de interés turístico, pues nos encontramos que hay un lavadero, la ermita del castillo, el pantano, las torremejillas, senderos, la rata, productos. O sea, es un municipio que dispone también de una oferta importante en el carácter lúdico y cultural. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué podemos dar con estos datos. Entonces, podemos decir que hubo un crecimiento notable en el periodo de crecimiento inmobiliario, en la época del boom. Hay una caída de población que coincide con la caída del mercado inmobiliario. El nicho de población entre 20 y 30 años se marcha, que son además las futuras familias el motor del crecimiento demográfico de las zonas. Y hay una cosa, que es que no hay un paralelismo en el comportamiento de la evolución de la población en Rayo comparada con la Marina Vasca. Entonces, bueno, habría que ver por qué municipios como Finestrat, Benidorm, García están en expansión y como Rayo, que está muy próximo a ellos, no son capaces de estar. Bueno, pues partiendo, ¿qué actuaciones podríamos tomar en cuenta? Pues partiendo del dato precedente, que durante el periodo 2003-2012 hay un cambio de tendencia en la población, o sea, que es posible volver a crecer, en apenas 9 años se duplicó la población del pueblo, el municipio debería pues, aprovechar ahora la coyuntura que hay nacional, que parece que hay una recuperación económica que podría ser interesante adherirse a ella, y volver a ser atractivo para volver a traer gente al pueblo. ¿Qué medidas serían necesarias? O entendemos que serían necesarias como conclusión. Bueno, yo creo que la fundamental, perdón, es la mejora de las infraestructuras de comunicación. Tenemos un problema que nuestras carreteras son realmente una barrera a la comunicación. Tenemos una carretera muy mala, imagino que lo que habréis venido de fuera os habéis ocurrido de las curvas y nos habéis mareado. Entonces, la realidad es que, pese a estar a 32 kilómetros de Benidorm, que cualquier capital importante es un paseo de 10 o 15 minutos, aquí se convierte en más de media hora. Entonces, la percepción que tiene la gente que viene a Rayo por primera vez es que Rayo está muy lejos, cuando realmente está a 32 kilómetros de Benidorm y realmente está a 40 kilómetros de Alicante, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación que también afecta a otros pueblos, como Sella Orcheta, pero bueno, que nosotros la vivimos realmente, porque tenemos un tramo de carretera que no se ha modificado en 40, 50, 60 años, o sea, no ha sufrido grandes modificaciones y sigue siendo un trazado bastante obsoleto. Entonces, bueno, otra cuestión que también se puede desarrollar, que sería ya mejor segunda línea, pues habría que competir con los municipios más desarrollados, creando incentivos fiscales en la adquisición y tenencia de las viviendas, porque es una forma de conseguir que la gente se intente establecer en el municipio, porque es más barato y más fácil acceder a la vivienda que municipios que ya están cogiendo unos precios que a lo mejor se escapa de su rango de poder adquisitivo. Poner en valor el aspecto residencial del municipio, que tiene muchos atractivos naturales, históricos, de ocio y servicios que dispone, eso está ahí, y es una cosa que actualmente pues, se puede considerar que está infrautilizada. Se tiene que facilitar la inversión en la recuperación del mercado inmobiliario, tanto en la reparación del parque de inmuebles existentes como en la creación de nuevos, una actuación que también habría que desarrollarse, y facilitar pues, instalaciones agroalimentarias relacionadas con la agricultura, la ganadería autóctona, que pueden facilitar pues, creación de empleos fijos y que la gente pues, recupere también la agricultura, dando servicios a estas industrias. ¿No? Sería un poco la situación. Y también se recuperaría por los terrenos agrícolas actualmente en abandono y también se podría pues, incluso hacer ese tipo de recuperación mediante explotaciones propias o bien mediante el sistema de arrendamientos. ¿Qué más cuestiones se podrían tocar? Pues en el sector terciario facilitar y fomentar el desarrollo de actividades comerciales, deportivas, lúdicas y culturales, tanto de iniciativas privadas como públicas que apoyen el patrimonio natural, histórico y cultural que dispone el municipio. Y luego, bueno, pues también podría existir una relación, un convenio con el municipio colindante para acceder a la financiación de recursos de las administraciones públicas de rango superior, pues para acceder, pues, como en el caso del CRA, pues tenemos ahora el Colegio Rural Agrupado, que se ha fusionado, sería el CT Rayo, y eso ha radicado en que el colegio, al ser tres colegios, ahora es un colegio con 3 aularios, pues los chavales nuestros pues, tienen más recursos a nivel personas, a nivel profesores, que antes no teníamos. Bueno, en definitiva, lo que se trata es de crear un entorno que sea muy propicio o más propicio para la inversión. Eso que puede desembocar realmente en el crecimiento por revertir la caída de población y convertirlo en un crecimiento. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Basilio. Vamos a dar paso a la segunda ponencia, Agua de Riego, por el portavoz de la comisión, la señorita Erika Fenollar. Me dice el coordinador que ha hecho un gran trabajo.
se ha esforzado muchísimo y ahora vamos a ver el resultado de ese trabajo, de esta comisión que está formada por Juan Bautista Martínez Ferrer, Fernando Brotons, Nicolás Pérez y Tomás Linares. Les dejo con Erika Zenoyar. Y formo parte de la Comisión de Aprovechamiento Medioambiental del Agua. Les voy a exponer un poco de qué se ha tratado nuestro trabajo. Bueno, en primer lugar, contaros un poco la situación actual. Nosotros nos encontramos con un sistema de riego obsoleto y mal estado, con necesidad de almacenamiento de aguas en el municipio y una inexistencia de la regulación del caudal del río Maduro. Y todo ello genera una carencia de recurso hídrico que cubra las necesidades de los caudales ecológicos. Por ello nos encontramos con la necesidad de ordenar el recurso hídrico, debido a que nuestro clima mediterráneo está caracterizado por lluvias torrenciales, por grandes épocas de sequía y se hace imprescindible retener el agua en los cauces de los ríos para así evitar las avenidas y erosiones, evitando así los daños humanos, ecológicos, agrícolas, etc. Una forma de conseguir estos objetivos es con la construcción de diques de contención de avenidas, creando pequeñas lagunas a lo largo de los cauces de los ríos. De esta forma se ralentizaría el ciclo hídrico, generando un aumento de la biodiversidad, consiguiendo mantener el caudal del río de forma permanente y permitiendo la infiltración en el subsuelo. Y en definitiva, proporcionando un beneficio medioambiental, ecológico y humano. Un ejemplo de estos diques son los diques de mampostería realizados en Castell de Castells. En este municipio encontramos 5. Y esta es una foto de las pasadas lluvias del mes de abril y podemos observar como la parte alta de la construcción se crea una pequeña laguna donde se retiene el agua varias semanas. Con respecto a las infraestructuras de regadío actuales, cabe destacar su deterioro que contribuye a unas pérdidas superiores del 50% del agua disponible. Por lo tanto, es necesario fomentar la reparación y actualización de estas infraestructuras para aumentar su eficiencia y eficacia y así garantizar el suministro. Estos problemas pueden ser extrapolables a toda la cuenca del río Madoño, en el cual incluimos los municipios de Sello, Archeta y Villena. Estos son uno de los ejemplos de cómo se encuentran los sistemas de regadío en Río. Y como propuesta de mejora, nos basamos en la construcción de embalses, conducciones y canalizaciones y en la implantación de riego localizado para optimizar el recurso en toda la comunidad. Y aunque no se trate de una infraestructura, de la creación de una mancomunidad competente que pueda garantizar una buena gestión y unir fuerzas para solucionar estos problemas. Y con respecto al aumento del recurso en sí, vamos a hacer referencia al Pacto Provincial del Agua que fue firmado el 18 de abril de 2018, el cual sería deseable poner a la mayor brevedad posible en marcha en nuestro municipio. Como afección al Pacto Provincial del Agua en la cuenca del Amadoño, nos basamos en la accesibilidad a dos tipos de agua. Existe la posibilidad del acceso al agua de la conexión Foz de la Gara-Amadoño a la conexión Rabasa-Cenoyar-Amadoño con aguas procedentes del embalse de Alarcón y a las aguas sobrantes del consorcio de la Marina Baixa. Además, existe la posibilidad de acceso a las aguas regeneradas de las depuradoras de Benidorm y Villajoyosa. Para obtener una buena gestión del recurso hídrico, se debe tener un equilibrio entre proporcionar las necesidades hídricas y proteger las aguas para que se encuentren en un buen estado. Para esto se realizan cambios en la gestión para favorecer el ahorro y la eficiencia del uso. Una forma de eficiencia hídrica puede ser la reutilización de aguas regeneradas. De esta forma se consigue un recurso de buena calidad sin necesidad de obtenerlo del medio ambiente, garantizando que se conserve el agua de forma cuantitativa y cualitativamente, consiguiendo así la protección del estado ecológico y químico del agua. De forma tradicional, la reutilización más frecuente de las aguas regeneradas ha sido problemas de cultivos en zonas áridas y semiáridas, pero en la actualidad existen gran variedad de usos, como usos urbanos en riegos de jardines, usos agrícolas en todo tipo de riego, usos industriales como, por ejemplo, la refrigeración de industrias, usos medioambientales y recreativos y recarga de acuíferos.
Por eso se establece como línea estratégica la reutilización del agua regenerada y se pretende reutilizar las aguas regeneradas de las eras de Benidorm y Villajoyosa, debido a que se tratan de eras con una capacidad de depuración y regeneración adecuadas, ya que ambas tienen un tratamiento terciario competente. Ahora aquí puntualizo, se explica un poco, el agua depurada saldría del tratamiento secundario y en el tratamiento terciario se produciría la regeneración. En el caso de la depuradora de Benidorm, en el tratamiento terciario está compuesto por una ultrafiltración y una osmosis inversa. Y en el caso de la era de Villajoyosa está compuesto por una filtración y una lámpara ultravioleta. Y por lo tanto, con el posible aporte de estas aguas se podría generar un aumento del caudal ecológico en los ríos del que se podrían beneficiar los municipios de Sella, Orcheta y Requena. Y esto podría suponer la abertura de posibilidades al desarrollo agrario, económico, social, urbano y en definitiva en todos los ámbitos para los tres municipios. Muchas gracias. Muy bien. Vamos ya con la tercera ponencia, joyas arquitectónicas, pantanos del siglo XVII, por el portavoz de la comisión, don Manuel Soler, comisión que está formada por Maribel Cantó, Eliseo Quintanilla, Juan Ferrer y Tomás Linares. Buenos días a todos, bienvenidos a Rieu, bienvenidos a esta interesante actividad donde se junta tres temas. Ahora hace un trípode, se dice, claro, una joya de tipo turístico en un medio natural que es tremendamente atractivo y que además realiza una cierta función dentro del ciclo hidrológico. Ya que estoy hablando de agua, he de decir que nuestra aridez es bastante impresionante. Os voy a dar solo una frase de un poeta. Es Michael Donaghy. Este poeta estuvo aquí en Rieu, hizo una serie de trabajos y en su obra que se titula The Mediterranean of the Mind, ahora traduzco, dice: tú no puedes morir de hambre en esta tierra viviendo en la naturaleza, pero tú puedes morir de sed porque todo está tremendamente seco. Entonces demuestra nuestro carácter de tierra árida y demuestra una de nuestras necesidades, que es la del agua, ¿no? He de hacer un pequeño inciso ahora respecto a los componentes de la comisión esta. Vamos a ver, en el fragor de la preparación y demás, pues van apareciendo ciertos nombres, pero faltan muchos más. Entonces, al final, no voy a poner los de todo, o no voy a mencionar todo el grupo, sino los que han hecho la revisión del texto que se presenta. Entre ellos, pues tenemos a Lourdes Gret, de Rieu, a Tineke de Virgen, a Chris Lambert, y de Sella a Pablo, que también es muy conocido por antes de vosotros. Hay otros externos que también han colaborado en esta revisión, como puede ser Antonio Medina, que es un ingeniero de caminos que trabajaba en la Diputación, José Antón Sempere, que es de la Confederación Hidrográfica, es decir, que tenemos contactos al respecto y desde hace tiempo con la Confederación, Eduardo Batista, que es de la Fundación de Internacional de Hidrología Subterránea, y Miguel Salvador, catedrático de Edafología en la Universidad de Estos son los que han intervenido estrictamente en este texto que hemos presentado. Bueno, creo que se tenía que modificar hasta el pequeño dispositivo que no tiene nada de importancia. Ahora, lo que es importante es entrar en materia, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visitado, los que habéis podido venir esta mañana? Hemos visitado algo que está aquí dentro de este panorama impresionante, ¿no? Algo que es, más o menos, el vaso del pantano, hemos estado encima de la pared, cuando no me
agua, en cambio aquí está vertiendo agua. Entonces, ¿qué es lo que podemos constatar aquí? Que hay una zona tremendamente árida, hay un paisaje tremendamente agreste. Podemos constatar también que hay una magnífica e impresionante garganta que va serpenteando a través de una montaña. Esto se suele emplear por gente así aventurera, por gente que le gusta tener experiencias y demás, para hacer este tipo de excursión. Es muy recomendable hacer esta excursión, pase agua o no pase agua, esto es otra cuestión. Pero mirar lo angosto y lo salvaje que se nos presenta todo ello. También hemos podido constatar la sabiduría de unas personas que fueron capaces de construir un pantano y crear una nueva tecnología. En un pantano que simplemente una pared tremendamente estrecha, es decir, que daba mucho trabajo, como he dicho antes en la visita, es el esfuerzo el que nos lleva a pensar. Si nos esforzamos, pensamos, y si pensamos, somos capaces de ser inteligentes. No digo que no se sea inteligente sin esfuerzo, pero es un proceso. Aquí vemos que es tremendamente esbelta, ¿no? Aquí vemos que forma arco. Y aquí vemos un grupo de personas, de las cuales tenemos aquí algunas de ellas. Por ejemplo, el profesor Gilorcina y el profesor Melgarejo. También está conocido por todos Juan Antonio y está por aquí en medio. Y algunos, bueno, no vamos ahora a perder tiempo con estas cuestiones, ¿no? Otra cosa que podemos apreciar es que aunque no se haya visto esta mañana, es que las visitas al pantano han ido aumentando. Por lo tanto, esto demuestra que tiene un potencial de atracción, ¿no? Que sería el pantano, tema ya muy conocido aquí en Río, porque hay un grupo de trabajo desde hace mucho tiempo, intentando que esto sea reconocido como una joya y que sea un atractivo desde el punto de vista de actividades turísticas, atracción. Algunos, no muchos, centros de trabajo, ¿no? Y después tenemos los otros dos, que sería hacer frente a la despoblación y el tema del agua. Bueno, esto que vemos aquí es una forma de manifestar que hay una carátula, ¿no?, debajo del título, que el grupo de trabajo hace tiempo que está, porque desde el año 2014 que lo adoptamos y lo venimos empleando en el grupo este de pantano de Rey. Este agradecimiento que he hecho antes a los asistentes, ahora lo hago extensivo a los organizadores, turístico y de aventura. En cambio, hay cosas que no hemos visto. No hay guías. Hay pocos servicios, por no decir prácticamente ninguno, ni parking, ni cafetería, ni aula, ni tablones de ilustración, etcétera, etcétera. Todo esto no está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos pretendido y un poco por qué estamos aquí? ¿Por qué queremos poner orden en toda una serie de actividades para conseguir que esto dé un rendimiento más allá de un agua almacenada que es relativamente escasa? Relativamente escasa. Este fue el motivo de iniciar un largo camino hace tiempo y que nos lleva al día de hoy. El día de hoy nos sitúa también en una continuación de un largo camino, muy largo camino. Esto empezó con una serie de personas, puedo mencionar alguna, como Fernando Cortés, con el mismo Pablo, yo mismo, etcétera, etcétera. Empezamos a indagar, a escribir, a investigar, a publicar, a dar a conocer. Bueno, esto era muy curioso, pero parece que no llevaba a ninguna. Y llega un momento que dices, pero si esto tiene un valor, lo que has de hacer es enseñarlo, lo que has de hacer es publicitarlo. Porque si no te ven, si no te conocen, no existes. Esto es una norma de marketing, ¿no? Una norma para que las cosas tengan un cierto éxito, para que las cosas sean atractivas. Si no las conoces, pues, si no las ves, no sirve de nada. Entonces le estuvimos dando vueltas, obviamente en la Marina Baja, pues dentro de estos núcleos de personas estudiosas para cuestiones locales y demás, pues se nos conocía.
como Pablo está en la Universidad de Alicante, pues también hacía sus publicaciones, yo lo hacía también desde la cátedra en la Universidad Politécnica de Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se decidió es ampliar la manera de difundir. Hago otro inciso. Estoy haciendo un relato de lo que hemos hecho. Después, al final, veremos dónde queremos llegar. Está clarísimo. Ya lo habíamos dicho otras veces dónde queríamos llegar. Y se planteó, pues, dar a conocer de alguna otra manera la existencia de la presa. No únicamente de la presa, sino de todo lo que hay detrás de la presa, porque la cultura del agua es un patrimonio también, porque los azudes, las cisternas, las balsas, los abrabones que llamamos nosotros, tan conocidos como en otras partes del mundo y visitados y con publicaciones y más búsquedas, pues todo lo tenemos aquí también. Y lo único que sucede es que el pantano es la joya más visible y más representativa de todas ellas. Y no solo lo tenemos aquí, lo tenemos también en toda la provincia y lo tenemos en Murcia, en lo que el profesor Gil Olcina dice que es el árido sureste español y sobre el cual volveremos de inmediato. Por ese motivo se convocó en el 2014 una reunión, que es esta, cuando visito el pantano, y de allí se nos adhieren dos elementos importantísimos. Que es el profesor Filocina y el profesor Melgarejo, ambos de la Universidad de la Alicante. Entonces se marca un camino muy claro. El profesor Filocina dice: hemos de conseguir que la presa sea, conjuntamente con el resto de presas de la zona de Murcia y de Alicante, construidas en la época moderna, que sean, bueno, y con la cultura del agua que tenemos, que sea el patrimonio de la humanidad. Y Joaquín Melgarejo, por su parte, dice: bueno, pues mientras vamos a hacer el camino y lo haremos todos juntos. Esto acaba que en el 2016 ya tenemos una publicación subvencionada y que ha redactado el IUACA de la Universidad de Alicante, que lleva Joaquín Melgarejo, que es Los pantanos de la época moderna de la provincia de Alicante, que presentamos el día del libro, de San Jorge, en 2016. Aquello es una pequeña explosión de conocimiento porque acuden las asociaciones culturales de la región. Baja, sale en la prensa, hay que recordar también que esta obra estaba incluida y se ve potenciada con la que había dirigido el profesor Gil Olcina del inventario de obras hidráulicas de la provincia de Alicante. Todo esto vamos sumando. He de decir que salvo lo que es la publicación del libro, todo lo otro ha sido voluntariado gratuito. Entonces es lento, porque no tienes infraestructura, te cuesta sacarlo adelante y demás. Bien, entonces en el 2016 tenemos un camino marcado. Y ahora tenemos la suerte de que la sociedad civil y la iniciativa privada, asentada en Relleu, nos incluye en proyectos más ambiciosos. Bueno, pues vamos a seguir este camino y vamos a ver qué es lo que podemos conseguir con ello. Dentro de esta política de difusión, teníamos bastante cubierto el entorno, sobre todo a partir de la publicación del libro. Pero para conseguir estos objetivos y sobre todo lo del patrimonio de la humanidad, hace falta que la obra que se pretende que sea patrimonio sea muy difundida y muy conocida. Y esto cuesta, mucho. Entonces, tanto el catedrático Sarroch de la Universidad de Barcelona, desde su cátedra de la geología dedicada en especial al agua, como desde mi cátedra de mecánica de fluido y también dedicada al agua, estuvimos viendo pues la European Water Association, la Water Pollution Control Federation, toda una serie de entidades a nivel mundial que se mueven en este sentido. Y encontramos que la International Water Association tiene una línea de trabajo
en cuestiones patrimoniales, en cuestiones de tipo histórico sobre la barra. Bueno, pues empezamos a producir. En este momento llevamos ya 4 ponencias aceptadas y publicadas en el Congreso de Patras, en el Congreso de Coimbra, en el Congreso de Esmirna, y ahora en septiembre tendremos otra en el Congreso que se realizará en una ciudad que no recuerdo el nombre, al lado del Mar Muerto. Por el camino también, visto el éxito de estas ponencias, se nos han publicado algunas modificaciones de las mismas en un par de libros especializados en este tema. Bueno, pues la difusión va creciendo. Lo hemos comunicado a todos nuestros amigos de estas asociaciones nacionales, internacionales y demás, y por lo tanto se le está dando conocimiento al Pantano de Rayo. Me refiero mucho al Pantano de Rayo porque es el tema que más nos afecta a nosotros, y también me refiero mucho al Pantano de Rayo porque había sido olvidado dentro del conjunto de pantanos del sureste español, que todos los otros, de Tigre, de Leche y demás, pues estos están muy bien documentados y muy conocidos. Bueno, pues ya tenemos un cierto, digamos, proyección de conocimiento para que este proceso pueda continuar. Yo no he ido pasando diapositivas porque me he dicho hablar y otra cosa más. Otra de las cosas que hemos hecho es contactar con elementos de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros de Caminos, hemos estado en el Real de Cante, hemos estado en Valencia, con asociaciones empresariales, como por ejemplo la de Industrias de Cornellá, haciéndole la presentación. Aquí tenemos un ejemplo, fijaros nuevamente que el fondo es el mismo de siempre, ¿no? Ya tenemos una especie de emblema para continuar. ¿Por qué esto? Pues para que se conozca, pero no solo para que se conozca. En este largo camino, lo que es importante es que el patrimonio no se pierda mientras vamos trabajando. Por lo tanto, hemos de esforzarnos, aunque aún no lo hemos conseguido, en conseguir sponsors. He de decir que sí que lo hemos conseguido, pero no como sponsors ni nada por el estilo, porque uno de los grandes problemas que tenía la presa y que todavía tiene, como se ha podido ver durante la visita, es, aquí había un diagnóstico primero, la vegetación que crece en ella y que puede destruirla. Pues nosotros hemos constatado que tenemos duendes. Yo pensaba que no existía, pero sí que existe. Sí que existen duendes. Resulta que tú haces un día una charla sobre el pantano, no sé cuánto, y al cabo de unos días hay gente que va y pop, 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 te ha limpiado los hierbajos y los árboles. Pero, hombre, eso, permiso de la Confederación de los Árboles, que lo ha hecho. Lo ha hecho la Confederación, lo ha hecho el Ayuntamiento, que lo ha hecho. No sabemos, los duendes. ¿No? Ya está. Es decir, la sociedad se está moviendo en este sentido, ¿no? Pues perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Ya encontraremos un sponsor que nos permita, pues, acabar de hacer el paramento de aguas abajo, que ha caído unos cuantos sillares, de endosar también con sillares la parte de arriba, ya sabemos dónde está la cantera de donde salieron aquellos sillares, por lo tanto quedará todo perfecto como si fuera recién estrenada la presa, con los mismos materiales. Aquí vemos este daño ocasionado en el paramento de aguas abajo. Bien, bueno, yo debo ir aprendiendo, por lo tanto salto cosas y ahora me pregunto, esta foto de la izquierda es de aquellas que se hacían sobre una placa de vidrio donde se habían puesto los geles y los compuestos de plata y demás y se hacían fotografías. Tengo el honor de poder decir que es de un antepasado mío, es de Francisco Soler y Pérez, que era catedrático de Bellas Artes. Y en aquella época quedó deslumbrado por el fenómeno de la fotografía. Claro, esto es del 1900, pero la presa existía desde finales de 1600. Es decir, que lo otro que tenemos son unos dibujos hechos a mano y cosas por el estilo de la presa. Era una situación excepcional, es que sobraba agua, que saltaba agua por encima, y por eso lo fotografió. Y aquí tenemos el 2017, bueno, si se me equivoco, creo que es el 17, que el agua volvió a saltar por encima. No es la primera vez, salta con cierta frecuencia por encima. Pero bueno, lo primero claro es que es una cosa muy vieja. Entonces podemos preguntarnos, ¿y qué diablos vamos a hacer con una cosa tan vieja? Con una reliquia de este estilo, lo que queremos es para darle valor, darle utilidad, que nos dé riqueza a la vez,
no solamente de riqueza monetaria, sino también de satisfacción de tipo emocional cuando se visita, o hacemos claro de quien sea, o cuando descubrimos un nuevo legajo que se refiere a ella, ¿no? Pero sí que sabemos cosas importantes, y es que tiene un propietario. La presa no es nuestra, es de los regantes. Por lo tanto, cuando los duendes van, los regantes de la vida se pueden enfadar. El vaso es dominio público, está administrado por la Confederación Hidrográfica. Pero bueno, yo he ido a comer la mona muchas veces, llamo a aquel. Ahora Tomás me explicaba, no, si yo me rompí los brazos allí, viendo en moto. Bueno, es decir, lo hemos disfrutado de cierta forma humana. Y continuaremos disfrutándolo, creo yo. Cuanto más tiempo, mejor. Pero, bueno, lo que yo puedo decir es que la presa es resiliente como ella sola, porque aparte de estos defectos que hemos visto, gracias a su estructura y lo bien hecha que está, ahí está y aguantará. Lo único que si no la cuidamos se irá degradando poco. La presa, por lo tanto, es vieja, pero puede durar muchísimo más que nosotros, pero tranquilamente, sin ningún tipo de dificultad. La presa es atractiva, yo creo que no sé si alguien le ha quedado dudas. Si alguien le ha quedado dudas que sí es atractiva durante la visita y su entorno es atractivo, o si alguien no ha podido ir, yo me ofrezco a que cuando acabemos esta tarde en Arteblay, hacemos una excursión sin tanto sol, con un poco de fresco, y acabamos de verla con el detalle que se quiera. Es representativa del patrimonio hidráulico, no solo de la Amadoria, sino también del sureste español, junto con las otras presas hermanas. La presa, además, tiene un potencial turístico importante. Luego, creo que es lógico que si estamos en este camino, y además vemos que se nos ayuda a continuar en este camino, pues que no dudemos y que lo sigamos, que colaboremos de las maneras que sea para seguir adelante. Y que veamos de compaginarlo esto con los otros temas tan importantes como es la despoblación, o como es la posible carestía de agua, a la cual estamos acostumbrados, pero que quizás tenga solución. Yo creo que soy un disperso cuando lo explico, y por eso me veo obligado ahora, aparte de seguir la chuleta, a leer las conclusiones, por decirlo de alguna manera. Ya digo, conclusiones es que hemos hecho un camino hasta ahora, estamos dispuestos a seguir haciéndolo, y cada vez parece que estamos menos solos en este camino, cosa que es tremendamente agradecida. Pues ahora, vamos a ver. Considerando la literatura y documentación existente sobre los pantanos de relleno, me salto las fechas, Almansa, Tim, Elche, Valdinfierno, unimos nuestras voces al doctor don Antonio Gil Olcina, que por las características de los pantanos, entidad, singularidad, celebridad histórica, este conjunto de pantanos había que ser objeto de lo oportuno expediente para instar la declaración de patrimonio de la humanidad. Entonces va a venir una segunda parte. Las ventajas de declarar el pantano de relleno como patrimonio de la humanidad y teniendo conocimiento del papel que juegan las presas y el pantano en el ciclo hídrico, así como de otras cuestiones medioambientales, lo que se pretende ahora es cómo lograr que todas estas cuestiones se impulsen y traten en profundidad, relacionándolas con el entorno y previsiones, agua de exploración, y de manera bien informada y consensuada para potenciar y conservar las presas, todas ellas, y con ello lograr una mejora ambiental y un beneficio para la población. Beneficio que no se tuvo concretamente cuando se construyó la presa, que eso lo único que se tuvo fue más mosquitos. Y entonces, esto queda claro como objetivo, hemos de llegar allá, hemos de ir en este camino, pero conjuntamente con Joaquín lo que queremos es hacer las etapas intermedias para que esto no se pierda,
¿Y qué es? Pues acudir a todas las posibilidades de tipo administrativo o de cualquier orden que nos permitan obtener una ayuda para que todo esto se vaya mejorando. Tecnológicamente, como somos unos cuantos ingenieros que estamos metidos en el tema, y más los que hay en la Universidad de Alicante, o en la Politécnica, las que queramos, porque seguro que nos van a ayudar, pues tenemos muy elaborados los proyectos que se pueden hacer y los que van a hacer para reparar la presa. La difusión ya está en marcha, hoy se potencia esta difusión. Y la puesta en valor también tiene unos aspectos importantes desde el punto de vista de la consideración de los ayuntamientos que hoy los tenemos aquí presentes. La Confederación está al caso, lo único que tiene unas restricciones enormes del tipo presupuestario y del tipo de desarrollo legislativo que prácticamente la bloquean. El medio natural lo conocemos muy bien, ahora se ha reforzado toda la presencia jurídica, que nos gusta mucho en ello. Y después lo que estamos buscando en el fondo es la sostenibilidad de toda esta zona. No solo de la zona, como puede ser pues, superficie geográfica, vegetación, naturaleza, sino como de unas personas que viven muy bien aquí en el Lleu, que ha quedado claro que están llenos de servicios y que hay que aprovecharlos, y que, bueno, pues alguno más posiblemente también cabría y no sería gran cosa. Y todo ello integrando lo que he dicho, pues tenemos azules, aceites, tenemos, como se ve aquí, pues toda una serie de monumentos que se pueden ir añadiendo a los pantanos que he ido mencionando, y los tenemos tanto aquí, en Alicante, como en Murcia. Y bueno, pues nada más, gracias por la enorme paciencia en escuchar. Y esto sí, recordar que al acabar la sesión, pues si alguien lo desea, solo lo tiene que decir, no va a ser la sesión actual y la sesión de Turba ahí, y si hace falta volvemos para que puedan visitar la presa de la. Muchísimas gracias a los portavoces de las tres comisiones, a los tres ponentes, por estas tres magníficas ponencias. Sense roses ple de dol.